Varias gotas de sangre y un hueco en la pared de una tienda, donde ya termina la empinada vía y comienza la montaña en esta zona de invasión del barrio París de Bello, es el rastro que dejó el asesinato de una mujer de 28 años, quien al parecer recibió un disparo en la cabeza. Por ahí a las 5 y un golpe, y ya después cuando me levanté y abrí, pues la revolución que era que estaba la muchacha ahí muerta. La víctima era madre de dos menores y vivía en la comuna nororiental de Medellín. Preocupa porque desde hace ya varios años viene incrementándose la cifra del número de mujeres que son víctimas de asesinato. Con esta nueva víctima en Antioquia, la cifra de mujeres asesinadas llega a 240, 110 de ellas en Medellín.